Mi invitado y yo hemos copado casi la semana de Teleca en diferentes formatos. Se trata de Javier Espinosa, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, y que la semana, no, el pasado lunes estuvo hablando sobre el tema todo el tema del arbolado y por qué los árboles se caen, como responsable de medio ambiente de la Federación, y hoy nos viene a anunciarnos y a presentarnos un encuentro vecinal con movimientos sociales que va a hacer la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Bueno, Javier, cuéntanos de qué va este tema y en qué va a consistir. Bien, durante varios años hemos repetido en el Matadero una suerte de debates con diferentes organizaciones sociales y con nuestras propias asociaciones, una serie de temas, obviamente temas relacionados con la situación de la sociedad, esto al medio ambiente, los barrios desfavorecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta ocasión, el sábado 25, es decir, el próximo sábado 25, en el Matadero, durante toda la mañana, pues estos se iniciarán unos debates organizados en talleres para poder esto facilitar esto la participación. Unos talleres, esto en concreto, sobre cinco temas. En principio, esto uno de ellos será sobre los servicios públicos, sanidad, educación, etcétera. Otro sobre el tema de la crisis y la justicia social, es decir, la situación social, esto el sistema de empobrecimiento que hay en estos momentos, la situación de los barrios. Otro tercer taller será sobre el derecho a la ciudad y a la vivienda, en concreto más centrado en el tema de la vivienda y lo que está ocurriendo en estos momentos en la vivienda pública de la comunidad y del ayuntamiento. Otro taller sobre democracia y participación y un último taller sobre el modelo territorial en relación al medio ambiente. Estos talleres se realizan en colaboración con una buena parte de los movimientos sociales con los cuales hemos estado colaborando, desde la plataforma de afectados por la hipoteca, Jóvenes Esto Sin Futuro, Ecologistas en Acción, Comisiones Obreras, es decir, una amplísima gama de colectivos con los cuales se van a debatir estos temas en talleres. Se van a sacar estos diferentes conclusiones que se irán esto apuntando y posteriormente en un plenario, pues estos expondrán los resultados esto de los diferentes puntos. Y finalmente, pues lo que se trata es de sacar un documento que presentar a los movimientos sociales y a los diferentes partidos de cara a las próximas elecciones, en el sentido de presentarles pues una especie de acuerdo, lo mismo que se hizo en Zaragoza, de acuerdo sobre el agua, pues que será un acuerdo sobre los diferentes estos problemas que hay en estos momentos, ¿no? Esa, digamos, es la principal diferencia en relación con otros encuentros que se han realizado en anteriores ocasiones. Es decir, que se inscribe también ya en esa corriente que nos empuja hacia el mes de mayo de 2015, donde se van a celebrar, recordémoslo, elecciones municipales en Madrid. Efectivamente, es decir, en otras ocasiones ha sido la FRAM y sus asociaciones la que ha montado los talleres y se ha invitado al resto de organizaciones. En este caso, se ha contado con las diferentes organizaciones para organizar el evento desde el principio, porque entendemos esto que es necesaria una convergencia social sobre todo esta temática, que para plantear a los partidos, digamos, una especie de mínimos necesarios esto para que esto pues esto tenga un cambio de rumbo en el próximo mes de mayo, ¿no? ¿Los talleres están abiertos a todos los ciudadanos o simplemente son para organizaciones sociales? No, no, están abiertos a todos los ciudadanos. Cualquier ciudadano puede acudir, ¿no? En Efectivamente. el próximo El sábado. próximo sábado 25, esto al Matadero, y allí esto, inscribirse en alguno de los talleres que hay allí. Empezará a las 10:30 de la mañana y, por tanto, pues puede participar esto en estos colectivos. Bueno, pues ahora que parece que la ciudadanía quiere participar cada vez más y mejor en todas las actividades públicas, pues yo creo que es una ocasión, ¿no? El Efectivamente. poder y promover ideas, iniciativas que luego se puedan plasmar en alternativas políticas para llevarlas a desarrollar en este caso en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Efectivamente.
Bueno, pues ya tenéis la convocatoria. Vamos a repetirla. El próximo sábado. Sábado 25, a partir de las 10:30, en el matadero, en la nave 16. Bueno, pues estáis todos invitados. Otra asamblea ciudadana importante fue la que, muy importante por la alternativa que supone para el país, que parece que se está abriendo un hueco a marchas forzadas en la medida que el antiguo régimen parece que se desmorona. Y me estoy refiriendo a la Asamblea Ciudadana, si se puede, de Podemos. Allí, bueno, fundamentalmente ha habido dos posiciones fuertes, una la encabezada por el equipo de Pablo Iglesias y otra por el equipo Sumando Podemos de Pablo Echenique, Teresa Rodríguez. Vamos a hablar sobre esta Asamblea Ciudadana y vamos a empezar con un corte que es el que se refiere a la intervención de Pablo Iglesias en respuesta a las preguntas de los participantes. Claro que podemos, equipo Pablo Iglesias. Pero, y las preguntas son las siguientes. Si sí, pueden no ir subiendo. El equipo Claro de que Podemos, si puede ir subiendo, por favor. Las preguntas las tenéis enfrente, pero aún así las vamos a leer. Atentos, amigos de la prensa, que la respuesta a esta pregunta os va a gustar. Aquí no tenemos ningún miedo de responder a las preguntas. Pregunta para Pablo Iglesias. ¿Hay líneas rojas del borrador Echenique que os impide liderar con su modelo? ¿Cuáles? Número uno, en Podemos no hay líneas rojas, hay opiniones diferentes. Y cuando hay... Y cuando hay opiniones diferentes, aquí no tenemos miedo. Aquí no tiene por qué haber pactos para rehuir el conflicto. Aquí no tiene por qué haber acuerdo entre familias como en los partidos de la casta para que a la gente no se le permita discutir opciones diferentes. Vais a ser vosotros y 130.000 personas más los que decidan cuáles opciones les parecen mejores. A mi juicio hay dos elementos fundamentales que nos diferencian y hay que ponerlos encima de la mesa. En primer lugar, el 25% de los miembros de la dirección consideran los compañeros que deben ser elegidos por sorteo. No, estamos de acuerdo y explico claramente por qué. Una de las razones por las que nos tienen miedo, una de las razones por las que no paran de mirarnos, una de las razones por la que hay cientos de columnistas a sueldo escribiendo contra Podemos es porque somos eficaces. A ellos les encantaría que no fuéramos eficaces. Igual que a la selección de baloncesto de los Estados Unidos les hubiera encantado que Aito García Reneses hubiera elegido la selección española por sorteo. La selección la vais a elegir vosotros y vosotras, pero todos tenemos derecho a proponeros qué equipo, porque aquí tenemos que ser un equipo, entendemos que es el más eficaz para llevar a Podemos a ganar las elecciones. Segunda diferencia, tres secretarios generales. Ya me gustaría a mí, os lo aseguro, descargarme de responsabilidad, pero creo, aunque sea duro en lo personal, aunque sea duro en términos políticos reconocerlo, que tres secretarios generales no le ganan las elecciones a Rajoy y a Pedro Sánchez. Y uno sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando uno recibe una lección democrática y su propuesta no recibe la mayor parte de los apoyos, debe echarse a un lado. Porque no somos como la casta, que me da igual el modelo organizativo, que me da igual la estrategia política. Yo lo que quiero es liderar eso. Por eso, si nosotros perdemos, habréis ganado vosotros y los compañeros que habrán demostrado tener el mayor apoyo por parte de la militancia, por parte de los 130.000, tendrán la legitimidad y todo mi apoyo para liderar Podemos y para defender su modelo organizativo.
Pero del mismo modo que digo esto, sé perfectamente que mis compañeros, sé perfectamente que Pablo Echenique, si la gente decide otra cosa, si la gente está de acuerdo con nuestra estrategia electoral, con nuestro modelo organizativo y con la necesidad de tener un secretario general, no me cabe ninguna duda que se echarán a un lado porque son gente honesta para apoyarnos en este trabajo. Muchísimas gracias. Felicitar a Podemos porque yo creo que ha dado una lección, está dando una lección en todo este proceso, en la medida que ha sometido a debate cientos de documentos a través de Plaza Podemos y posteriormente en el encuentro, la asamblea presencial si se puede, que se hizo el pasado fin de semana en Vistalegre, y es un nuevo concepto, ¿no?, de congreso, asamblea, que las formaciones políticas han venido haciendo en los últimos tiempos. Como decía, ha habido diferentes posiciones, hay diferentes posiciones que ahora mismo se están votando, se puede votar a través de podemos.info, registrándose como votante. En la última semana ha habido 30.000 nuevas adscripciones para poder participar en este proyecto, lo que indica el éxito de esta convocatoria. Quizás es el momento en la reciente historia de nuestro país que se está propiciando una mayor participación de ciudadanos y ciudadanas. ¿Quién va a hablar hoy? ¿Quién va a debatir? Bueno, Gustavo, primero te voy a presentar porque te veo ya que quieres lanzarte. No, ¿eh? No, ya sabes que yo soy persona pausada y prudente. Que ha escrito varios textos muy críticos. Con Podemos, él es miembro del Partido Socialista. Con la ideología, ¿no? Con las personas a las que respeto y respetaré siempre. Muy bien. Compañero Gustavo, del antiguo régimen. Y tenemos también con nosotros a Germán Miñambres, que es del Círculo de Podemos de la Universidad Complutense de Madrid. Y avalado el documento, el proyecto de Sumando Podemos, que encabeza Pablo Echenique, Teresa Rodríguez. Y también está otra compañera habitual de aquí de Teleca, que esperemos verla algún día sentada aquí moderando estos debates, que es Irene Montero. Es también miembro de Podemos y además es miembro del equipo de Claro que Podemos, que encabezaba Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Mascar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una primera valoración del momento que vive Podemos. El momento que vive Podemos es un momento excepcional, un momento fundacional, tan excepcional como lo que supone para la historia de este país el proceso en el que estamos formando parte de todos y todas, ¿no? Creo que cualquiera que se acercara al Palacio de Vistalegre este fin de semana o que lo viera a través de streaming puede ser testigo de ello. Lo que hay que hacer antes que nada es celebrar esta fiesta de la participación, lo que sí que realmente es una fiesta de la democracia, una expresión que solemos oír muchas veces. No solo quizá Rajoy y todo esto. Una frase hecha, ¿verdad? Lo primero es la fiesta. Exacto. Pues a lo mejor hay que empezar a redescubrir ese componente festivo, ¿no? Y entonces hubo muchas más de las dos propuestas que están aquí hoy representadas, es importante tenerlo en cuenta. En un principio hasta 100 modelos organizativos, de los cuales se presentaron unos 20 en la asamblea. Y bueno, nos encontramos en el proceso de elección, en el cual pues todos y todas los inscritos en la página web de Podemos tendrán que decidir no quién va a ser su líder, sino cuál va a ser el modelo organizativo, es decir, la casa, los principios políticos y los principios éticos por los cuales quieren regirse. Oye, Gustavo, descarga tus iras contra Podemos estás a tiempo. Iras ninguna, iras te prometo que ninguna y mucho menos a nivel personal. Lo que ocurre es que es una ideología en la que no creo en absoluto. Estoy de acuerdo contigo que efectivamente es un momento excepcional. Yo creo de todo corazón que Podemos es la canción del verano. Eso no significa que no se vaya a seguir tarareando. Creo que todavía le queda un crecimiento exponencial considerable, pero considero que a partir de ahí va a seguir bajando. Con respecto a lo que comentabas de este congreso,
A mí ha habido una cosa que me ha gustado mucho y es que se celebre en Vistalegre, porque yo recuerdo nuestros mítines del Partido Socialista cuando reventábamos Vistalegre, que además había gente hasta sentada en los focos y que yo estoy convencido que lo volveremos a hacer. Y ha habido algo que sí me ha llamado mucho la atención de este congreso. Ojo, quiero advertir previamente que aquí todos somos amigos y que yo vengo con una consigna maliciosa de dar mucha caña. Por lo tanto, si doy mucha caña, que nadie piense que hay nada en contra y que nadie se lo tome a mal, nada en contra aparte de lo político. Ha habido una cosa que me ha gustado mucho y es que se hayan concentrado todas las fotos y todos los seguidores en el centro. Porque yo, aparte de ser socialista, soy masón y a mí la simbología me gusta mucho. Y he pensado, oye, no es que no lo hayan conseguido llenar, pese a que creo que subrepticiamente se quería restregar al Partido Socialista el mira, nosotros, entre comillas, la tenemos más grande, ¿no? Por hablar así. Creo que es que hay un contenido simbólico, porque como ahora Podemos no es de izquierdas ni de derechas, como decían, tampoco del yugo y las flechas, como decían los otros, sino que es algo que no sabemos muy bien, pues se ha transmitido ese conocimiento iniciático de la nueva fe política revelada, juntándolos a todos en el centro. Pero no es que haya habido un pinchazo y se haya convocado menos gente que en un partido de segunda B. Y hay una cosa que además a mí me gusta mucho, eso de ser de centro, pero a la vez, como sale el ideólogo, el señor Monedero, que en lo personal yo le respeto totalmente, en algunos vídeos de internet... Gustavo, se hace caso de... Con un banderín de Bolivia. De todos los ideólogos que tiene, resulta que tiene ya... A mí me salen ya las cuentas como ciento bueno, y pico de pero ideólogos. Pero vamos a ver, Iglesias Turrión, oye, que además yo a su madre la tengo mucho afecto y a él, pues, tío, me cae bien. Él ha declarado públicamente, y así está reconocido, yo soy comunista, cosa que yo tampoco tengo nada en contra. Pero ser comunista de centro a mí me recuerda a esa cosa que decía Ruiz Gallardón de yo soy liberal, conservador y progresista, cosa que no se come. Y con respecto a lo bolivariano, hombre, si has estado hasta ahora, hasta que sois conocidos, alabando las virtudes de Venezuela, de un régimen que ahora mismo está como está, pues asúmelo. O di simplemente, mira, me equivoqué. Pero no se intente tapar. Es decir, es una franquicia del régimen venezolano en España, que tiene sus cosas buenas también. Porque yo que soy una persona que bueno, creo que con esto concluyo esta intervención. Da cera, pero nada, muy breve. Pero muy sin breve. Hacer demagogia, a mí me parece estupendo que, por ejemplo, ahora mismo allí haya restricciones de papel higiénico, porque así se vuelve a lo antiguo, a la hoja de palma. ¿Dónde es eso? ¿La plaza de Vistalegre? En Venezuela, que es el modelo de Podemos, ¿no? Pero bueno, en fin, creo que hay gente que tiene que estar representada y larga vida al movimiento. Muy bien, Gustavo. Fenomenal tu intervención. Has empezado con lo de la canción del verano. Recuerda que una de las principales canciones que todavía resuenan y que todavía la tenemos aquí en los oídos de la canción del verano era aquella de Luis Aguilé, la del tío Calambres. Había un peligro en la carretera, no me importaba porque era yo. Claro. Bueno, Irene. No, sí, yo creo que estamos en casa amiga, no hace falta utilizar los argumentos de la casta, podemos hablar con argumentos un poco más de altura, yo creo, ¿no? Yo creo que hemos vivido, y lo estamos haciendo, ¿no?, un proceso profundamente democrático. Probablemente el proceso de constitución de un partido más democrático que haya vivido la historia de este país en décadas, ¿no? O sea, han participado en total no solamente más de 8.000 personas físicamente en Vistalegre, sino también más de 150.000 personas en streaming, en descargas en YouTube, etcétera, a lo largo de todo el fin de semana. Yo entiendo que a veces para los partidos del régimen mitin y congreso se confunde, porque muchas veces los congresos se han convertido en, digamos, en esa impostura, en ese intento de mostrar hacia la galería que todo es muy democrático, cuando en realidad por dentro estamos haciendo pactos entre familias, intentando ocultar las debilidades y sobre todo intentando ocultar la connivencia con el capital financiero de tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, ¿no? Que es lo que nos ha traído hasta aquí, a una situación en la que las grandes mayorías sociales se ven cada vez más empobrecidas y con más recorte de derechos. Pero nosotros y nosotras no lo confundimos, tenemos muy claro la diferencia entre un mitin y cuando hacemos un mitin lo hacemos, y cuando hacemos un congreso, pues lo hacemos. Y ha sido el congreso seguramente más participado de la historia de este país. Un congreso, un proceso asambleario que nos ha durado, nos sigue durando todavía, ¿no? Se va a prolongar un mes más todavía.
lleva ya 3 meses de trayectoria, en el que hay más de 290 propuestas que se pusieron encima de la mesa como borradores, que han estado transaccionándose, debatiéndose, ampliándose durante un periodo bastante prolongado, y finalmente llegamos a un encuentro presencial con 56 propuestas que se han podido poner encima de la mesa en igualdad de condiciones para que la gente, después de haberse destilado, ¿no?, de todas esas, 290 propuestas iniciales, con un montón más de aportaciones, se han ido destilando y el resultado final se ha puesto de manifiesto en este encuentro, y además ahora todo el mundo, más de 147.000 inscritos y los que puedan seguir inscribiéndose, van a poder decidir. Yo ahí sí que añadiría una cosa: no solamente vamos a decidir qué modelo organizativo tenemos y qué modelo ético, creo que vamos a decidir qué proyecto político integral queremos, cuáles son nuestros objetivos, cuál es el motor que nos va a mover, cuál es nuestro chasis, es decir, cuál va a ser el esqueleto, la estructura más útil para conseguir ese objetivo, y cuáles van a ser los principios irrenunciables éticos que van a guiar la política de los compañeros y de las compañeras. Y creo que eso es lo que decidimos, una propuesta integral con un objetivo muy claro: ganar este país y echar a la casta para que no se siga empobreciendo a las mayorías sociales y se siga beneficiando a los intereses de ese capital financiero. Bueno, uno de los elementos que ha vertebrado el debate ha sido, sin duda, el tema del modelo organizativo. ¿Cuál es la propuesta de Sumando Podemos? Sí. Bueno, en primer lugar, un poco haciendo referencia a cuando nos has introducido, ¿no?, y sobre todo las dos propuestas. Creo que es importante, recogiendo lo que ha dicho Irene, puesto que esta es, digamos, nos encontramos en un momento absolutamente excepcional por lo que tiene que ver de la participación ciudadana y colectiva, es importante que pongamos el foco en las ideas antes que en las personas. Estamos acostumbrados a una política justamente de nombres y apellidos en este país en el que el debate político desaparece. Lo digo porque la propuesta de Sumando Podemos no es la propuesta de Echenique y Teresa Rodríguez, es la propuesta que se deriva de un proceso de confluencia de hasta 37 equipos, es decir, todo un ejemplo de lo que se ha venido denominando la inteligencia colectiva, y por distinguir, digamos, sus elementos más distintivos, más característicos, estaríamos hablando de un modelo que apuesta por no sacrificar esa misma necesidad de llegar cuanto antes a posiciones de decisión para echar a la casta que estamos sufriendo desde hace tanto tiempo, con un modelo realmente participativo, realmente democrático, realmente inclusivo, cuya principal cámara representativa, el Consejo Ciudadano, se rija, digamos, por unos principios y unos métodos de selección que permitan que las distintas voces, la pluralidad de sensibilidades, que son mucho más plurales de lo que has querido dar a entender tú. Digamos que muchas veces desde los medios del régimen, pues se ha intentado caricaturizar los referentes políticos, ¿no?, digamos, de Podemos, que todos sabemos que la gente que ha puesto esto en marcha, tanto la gente que lo ha puesto en marcha como los que los hemos seguido después, pues lo que pretenden precisamente es llevar a cabo una revolución democrática. Y ese es el objetivo también de la propuesta de Sumando Podemos. Yo es que estoy muy, muy de acuerdo. Bueno, quería saber, espérate, pero bueno. Yo iba, Gustavo, a escucharle atentamente. No, Gustavo, ¿tú quieres intervenir sobre la propuesta de Sumando Podemos? Sí, vamos. Bueno, un breve matiz. Yo has hecho una mención al puritanismo. Ya sabes que los puritanos, los primeros puritanos ingleses, prohibían la celebración de las festividades. Una festividad ha sido lo que ha habido en Vistalegre este fin de semana. Estoy escribiendo un libro sobre el protestantismo, sobre ese tema. Yo estoy absolutamente anonadado por la pureza bíblica de Podemos. O sea, es que realmente no sé si llorar o verlo con temor y temblor. Yo que pertenezco a un pobre partido. Yo creo que lo miras, con temor y con temblor. No, lo miro, ya os diré cómo. Yo que pertenezco a un partido que, hombre, se tuvo que fundar en la clandestinidad, careciendo los obreros de libertad para reunirse en una pequeña fonda de la calle Labra, y que ha tenido tantos miles de como exiliados. Como siempre, sin tarjeta. De exiliados, de fusilados, de personas que dejaron su vida y su libertad para traer la jornada de 8 horas, para traer las vacaciones, para traer todos esos derechos. La verdad es que estoy anonadado ante un partido que, oye, qué casualidad que el modelo organizativo y eso de echar a la casta, que yo no tengo muy claro qué será eso de la casta, porque a este paso voy a ser casta yo también, que el modelo organizativo
pasa por no presentarse a las municipales. Esto me parece terrible. Y aquí sí que voy a ser duro. Espera, espera un momentito, y aquí, Gustavo, sí que voy eso, a ser eso va a tener duro. Un tratamiento especial. Sí, pues me gustaría, me gustaría. Pero estoy realmente, ya digo, anonadado ante tanta pureza. O sea, yo creo que pertenezco a un partido que solo ha tenido unos cuantos miles de fusilados y de exiliados y que trajo la jornada de 8 horas y que universalizó la sanidad y las pensiones y tantísimas cosas. Oye, el problema, Gustavo, es que precisamente los dirigentes de ese partido se han cargado, se han cargado toda esa trayectoria de lucha de muchísimos compañeros y compañeras que decidieron en su momento participar del PSOE. Y ahora y viene hicieron, Podemos a salvar el mundo. No, no me interrumpas, tú, porfa. A ti te hemos invitado para que hables de la propuesta de Claro. Yo creo que tiene mucha relación, porque al final la propuesta que nosotros estamos defendiendo no es de ninguna pureza. Nosotros estamos apegados al terreno y estamos proponiendo una cosa que es muy sencilla, que es, hay una serie de consensos sociales que no están fundamentalmente vehiculados por la ideología, sino por la necesidad de la gente de tener una vida digna, y esa serie de consensos sociales, como que hace falta sanidad pública, educación pública, derecho a la vivienda, el respeto en general a los derechos humanos, y que ese respeto, para que sea de verdad y material, tiene que concretarse en leyes, no en reformas del artículo 135 de la Constitución, hechas con alevosía, para que se pague antes a los bancos que a las personas. Entonces, nosotros pureza ninguna, pero sí honestidad y decencia. Y lo que queremos hacer es traducir a la política institucional esos consensos sociales para que en este país se pueda vivir bien. Y voy con la propuesta en concreto de sobre todo en los aspectos organizativos. Yo creo que la propuesta que hemos hecho, que es una propuesta ampliamente debatida, ¿no? Tenemos 5 compañeros y compañeras que han presentado esta propuesta y que son compañeros y compañeras fuertes que representan, como Pablo, como Íñigo, como Juan Carlos, que representan esa propuesta, pero detrás hay un gran trabajo colectivo y además un proceso amplísimo de debate y de transacción. Se ha transaccionado con 38 propuestas completas y con otras muchísimas parciales y con aportes de los debates en los círculos, etcétera. Y lo que hemos intentado hacer ha sido presentar un proyecto integral, como decía antes, para dejar claro cuál es nuestro objetivo, ganar este país, convertir los consensos sociales en su expresión política institucional para que se garantice la vida digna en este país. Para eso hemos definido un modelo organizativo que creemos que combina de forma absolutamente extraordinaria máxima democracia con máxima eficacia para poder ganar esa contienda electoral, a la vez que las decisiones importantes las toma la gente, a la vez que se establecen mecanismos claros de control democrático, que es una condición de democracia tan importante como que la gente decida, claridad absoluta en las funciones de los órganos y de los responsables y las responsables, porque eso también es importante para que haya democracia, que sepamos a qué se va a dedicar cada persona y que si no lo hace, haya mecanismos de control y de revocabilidad para que esas personas puedan dejar de desempeñar esas funciones, cosas como la transacción que hemos hecho con Pablo Soto, que permite que con un 0,2% de los inscritos o de los avales sea la propuesta de un círculo de inscritos o a través de Plaza Podemos explicada, se pueda arrancar un proceso de consulta, un proceso revocatorio, para que sea lo más fácil posible que esos mecanismos de control democrático existan. Porque si no, cuando hablamos de democracia, si no ponemos claramente funciones, mecanismos de revocabilidad y mecanismos de control, la democracia es un brindis al sol. Nosotros creemos que esos fortalecen nuestra propuesta. Y luego que todo se decida, todos los cargos, no hay cargos por sorteo, todas las responsabilidades, todas las decisiones, especialmente aquellas que son más importantes y que están definidas también en el documento organizativo, las toma todo el mundo, sin distinguir entre la gente que tiene más experiencia o más tiempo para participar y aquella que por sus condiciones personales no puede. Y luego unos principios éticos muy fuertes, a los cuales nos han ayudado funcionarios, por ejemplo, una transacción con los funcionarios de la Junta de Andalucía, etcétera, para tener unos principios éticos fuertes en los que no haya privilegios para los cargos públicos, en los que nos comprometemos, digamos, con las reglas de la nueva política. Y yo creo que todo eso en su conjunto, que es lo que a mí me interesa destacar, porque creo que es la fortaleza, una de las fortalezas de esta propuesta, configura un proyecto integral y coherente que garantiza que cuando salgamos el día 16, si sale nuestra propuesta, podamos tener
una maquinaria dispuesta a ganar este país con máxima democracia y máxima participación. Y además una propuesta que se encarna en un equipo, en ese equipo que nos ha traído hasta aquí, que está creciendo constantemente. Una maravilla. Es que, sí, es que, bueno, para es mí es una propuesta muy buena, por supuesto que tiene cosas que mejorar, y además eso es una cosa que hemos reconocido. Todo lo que sea necesario mejorar, como este proceso no cierra, sino que abre, seguiremos mejorándolo. Y si no, se le mejora más. Veo que... que como has recibido las instrucciones de que DC, estás como loco. Tengo que darla. 30 segundos. Porque esto ya sabes que es un, segundos, Gustavo, 30 segundos es un programa de televisión. Le damos 30 segundos pues también a Germán y otros 30. Pues hay algo que se podía empezar a hacer: presentarse a las elecciones municipales. Es que vamos a hablar de eso ahora. Claro. Eso es lo que hay que hacer. Aprovecha para otra cosa. Pues oye, a mí me parece maravilloso eso de ganar el país sin pasar por estas elecciones. Y además estoy entusiasmado, o sea, estoy arrebatado de gozo ante esa pureza democrática, ante esos principios éticos tan maravillosos que emanan del pueblo y de la voluntad popular. El problema es que eso ya lo he escuchado a todos los partidos anteriores. Luego llega el momento de vamos a hacerlo, y lo más importante y lo más duro, ¿de dónde sacamos el dinero? Que eso es el problema. Bueno, antes de que levite... Estoy levitando. El amigo Gustavo. Atarle a la silla. Bueno, me gustaría puntualizar un poco la descripción que ha hecho Irene de la propuesta de Claro que Podemos. A mí me parece que es un poco complicado o que hablar de que la Asamblea Ciudadana elige todos los cargos cuando el Consejo de Coordinación, digamos, ya como el órgano que toma las decisiones del día a día del partido, es elegido a propuesta del secretario general, que además es un secretario general investido en una serie de funciones particulares, con lo cual estamos reproduciendo el mismo modelo organizativo que el del PSOE, que el de los partidos del régimen. Es un poco complicado hablar de que la Asamblea Ciudadana tiene todas las competencias y responsabilidades. Has hablado de la posibilidad de revocación, pero es que hace falta reunir un porcentaje tan alto de miembros para que esa revocación pueda llevarse a cabo, que prácticamente es como si los cargos estuvieran blindados. Es complicado hablar de que existe una comisión de garantías independiente cuando esa comisión de garantías se va a elegir, según el modelo que vosotros proponéis, con una lista abierta. Y las listas, aunque sean abiertas, porque en este país estamos acostumbrados solamente a las cerradas, y en cuanto oímos abiertas nos suena como a música celestial. Pero las listas, abiertas o cerradas, son centros de creación de poder. Y por último, es difícil que podamos hablar realmente de un nuevo proyecto político si estamos ligando permanentemente una propuesta organizativa a la confianza que evidentemente nos inspira este equipo que lo ha sacado adelante. Pero ahora no estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, yo solamente quisiera invitar a quienes nos están viendo a leer con detenimiento, estudiar los documentos, tanto estos dos como el resto, para tomar su decidir y elegir en función a la propuesta de lo que plantea cada uno de ellos. ¿Qué tienes que decir me parece un poco un error. Yo creo que ya hemos debatido, hemos tenido 3 meses de debate, seguimos teniéndolo y además hemos tenido un encuentro presencial para presentar las propuestas. Más allá de eso, creo que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y no creo que sea necesario acusarnos de tener una propuesta de partido del régimen. No es necesario para dar el debate. Todo el mundo que quiera puede verse los debates de esta asamblea, y yo sinceramente no creo que sea el momento de trabajar esas diferencias, como tú las dices, más que nada porque lo llevamos haciendo 3 meses y quien quiera puede consultar los vídeos de esta semana en la asamblea. Sí me gustaría recalcar lo que decía, ¿no? Estoy segura de que todas las propuestas que se han presentado en esta asamblea tiene un objetivo prioritario, que es ganar este país, darle la vuelta para conseguir que se respeten los derechos humanos, que en esa tarea estamos todos y todas, y yo por supuesto defiendo la de un equipo y un proyecto integral que sea capaz de conseguir eso en el corto ciclo político, en la corta ventana de oportunidad que tenemos en este momento. Y lo dejaría ahí, la verdad. Creo que nuestra propuesta he explicado claramente porque hablando, es la que vamos a seguir hablando, ¿no? Pero dejar que el programa discurra tal como de alguna manera estaba previsto. Ahora vamos a dar la posibilidad de que el equipo de Sumando Podemos se pueda expresar a través de un vídeo y de sus respuestas a los participantes en la asamblea presencial. Buenos días a todos y a todas. Mi intervención va a ser breve, solamente el ratito que tarde mi compañero en ponerse al nivel de los micros. Queríamos deciros simplemente que esta propuesta no es un tren que choca
frente a ningún otro tren. Bueno, tú, Germán, tú pareces... Hemos protagonizado... Parecer que yo soy neutral, pero falso, yo soy favorable a Pablo Iglesias. Un proceso histórico en el que ha participado muchísima gente. Nuestro documento es resultado de 35 equipos y su trabajo. Cosas breves. Mirad, compañeros y compañeras, las elecciones no las gana un secretario general, ni tres ni cien. Las gana la gente. El poder lo gana la gente. Y como se va acabando el tiempo, me vais a disculpar que os interrumpa. Dejaros tranquilos a todos y todas. Salga lo que salga de esta asamblea, no nos echamos a un lado. Damos 10 pasos al frente. Muchas gracias. A todos los equipos, por cierto, yo no sé muy bien qué hago aquí porque ya lo habéis dicho todo. La verdad es que me he quedado alucinado con la inteligencia de la gente de Podemos. Lo habéis dicho todo ya. Yo voy a intentar decir lo mismo de otra manera. Hay dos cosas, creo, que nos unen a los más de 30 equipos que participamos en Sumando Podemos. Una es que creemos que Pablo es el mejor portavoz que puede tener el Podemos. Otra cosa que nos une es que pensamos que los principios originales de Podemos no solamente son ilusionantes, sino que además son ganadores. Además son ganadores. Como dijimos en la campaña, Podemos plantear una nueva forma de hacer política. Podemos no quiere parecerse y no debe parecerse a los partidos de la casta. No hace falta elegir entre eficiencia y democracia. Podemos tener las dos. Hemos llegado hasta aquí con una campaña perfectamente diseñada y liderada estupendamente por Pablo, con una portavocía plural de facto. No estamos proponiendo nada nuevo, no estamos proponiendo nada que no se haya hecho y no estamos proponiendo nada que no funcione. Sumando Podemos. Muchas gracias. Estábamos comentando que no es equiparable lo que es una asamblea, que es algo que se puede equiparar a otro formato, es a un congreso, ¿no? A lo que es un meeting, que es un meeting, es un ratito, y ahí claro. Ha habido dos días que han y estado... donde se mandan autobuses, por ejemplo. Pero no vamos a un pabellón con el doble de capacidad y luego no se llena. Para que entre el aire y se ore. Vamos a hablar del tema de Gustavo, que es la no comparecencia, la comparecencia o no comparecencia de Podemos a las elecciones municipales, que es otro elementos políticos que han gravitado sobre toda esta asamblea. Es que yo creo que para echar esa casta... No, primero, al hilo de las municipales, yo creo que Podemos lo tiene no fácil, sino facilísimo, pero con siete IES para ganar el país, fundir ese régimen tremendo
que casualmente ha sido el mejor periodo de nuestra historia, casual, pero bueno, qué casualidad, qué malos son los bipartidistas y sobre todo el PSOE, que ha gobernado la mayor parte del mejor periodo de nuestra historia en todos los términos, sí o sí. Y ahí sí que le reto, palabra que parece ser que gusta mucho, a cualquiera que me demuestre lo contrario. Mira, creo que una cosa es hablar y tener un discurso ensayado, aunque se exponga brillantemente en un plató o en cualquier sitio. Y otra cosa muy distinta es dar trigo. No es lo mismo predicar que dar trigo. Hay una manera que lo tenéis sencillísimo para demostrar cómo vais a salvar el país, España, y si es necesario la Confederación de Galaxias, y es presentándose a las municipales. ¿Por qué? Porque un pueblo no es ni más ni menos que un país en pequeño. Tú te presentas allí y coges la deuda que hay y dices, mira, esta deuda, bueno, no la voy a impagar, porque ahora ya no se lleva lo de impagar, pero la voy a reestructurar, y voy a, porque ahora ya no es Podemos, es Veremos, ¿eh? Ahora vamos a ver qué hacemos. Esta deuda de este municipio, que había, la voy a reestructurar. Este problema que hay de la vivienda lo voy a resolver. Estos servicios municipales tan importantes, oye, no solo los voy a mantener, sino que los voy a mejorar. Y voy a pagar a proveedores, voy a pagar a los funcionarios, voy a mantener lo básico de un municipio, la recogida de basuras, todo. Eso tan importante, y mirando a la cara a los ciudadanos, es lo que hay que hacer. Porque si no, esto se parece al chiste de Gila. Yo soy torero, no he toreado nunca, pero quiero debutar a las 5 en la Monumental. Quien te esté diciendo eso te está engañando, es como un chiste. Si tú realmente crees que puedes ganar un país, preséntate a un ayuntamiento y haz, o a los ayuntamientos que puedas, y haz en pequeña escala lo que realmente serías capaz de hacer a lo grande. Y si no lo haces, es que estás jugando de órdago y de farol, o simplemente, sí, o simplemente tienes mucho miedo, hablo no de ti, evidentemente, sino del partido, a que se vea el plumero. Porque si, con perdón de la expresión, y bueno, iba a decir otra cosa, las jorobas en los municipios, la gente ya te ve y no te vota. Es mejor ir al órdago a ver si gano las generales, cosa que... Pero estás hablando de la propuesta de uno de los borradores, no es una decisión tomada por Podemos. No, hablo de propuestas, digo que en general, que si quieren en ganar general, el país, salvar sí, España... Pero una actitud muy extendida mundo, en el periodo... Echar a la casta y que todos vivamos en una especie de Melrose Place, en una especie de colectivo... Convivir en un mundo todos, normal nos en el que todos, no es suficiente. En el que todos seremos felices y además la maldad humana desaparecerá. O sea, lo de Adán y Eva, vamos, lo de Adán y Eva es el pozo del tío Raimundo, con perdón, en los años 60, no, lo que te hablado de esto. Es muy sencillo, preséntate pero a las si municipales. Lo que quieren estos compañeros es que desaparezca este mundo, no el del Melrose Place ya, y todo esto, sino el de las tarjetas, el de las puertas giratorias. Yo también, totalmente de acuerdo. ¿No? Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero bueno, no solo ahí, no tu la partido, desde que luego, está de arriba abajo. Que es el que lo ha fomentado. Si los partidos junto los al Partido políticos Popular son como son, es porque la gente es así. ¿Cómo son los dirigentes? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo son los dirigentes? Por cada sinvergüenza, presunto sinvergüenza, como Blesa, tienes a 10 cajeras que mangan. Eso no es verdad. O sea, en este país, las mayorías, Gustavo, las mayorías sociales en este país son honestas. Quienes han sido unos ladrones han sido la casta política, efectivamente. Estamos en el tema de las municipales, que es una... No, que han visto el jugo... Del que hay una razón daban que seguramente de que a los ciudadanos les interesa por las expectativas que ha levantado Podemos. Estamos a muy pocos meses de que se celebren elecciones municipales. Hay diferentes procesos, porque no solo Podemos es, digamos, un quien propone ese empoderamiento ciudadano de la política, ese asalto de la ciudadanía a la política. Hay muchos más colectivos, claro, ciudadanos a nivel individual que están proponiendo eso. En Barcelona, hace poco nos visitó aquí en Vallecas Ada Colau, y bueno, el tema es Podemos, no vamos a hacer una pregunta que no tendría respuesta, se va a presentar, pero no lo sabemos porque es una cosa que está en debate. En vuestra opinión, ¿debería de presentarse Podemos, sí o no? Si me dejas rápidamente, solamente sí, creo que hay una trampa muy extendida, que es decir, las incoherencias entre el discurso y la acción hay que buscarla en los partidos que incumplen sus programas electorales. Lo que no tiene sentido es buscarla en una iniciativa ciudadana que está en proceso de creación y que, por lo tanto, difícilmente digamos, salen de la se puede... Gente, salen y de respondiendo la gente, a la, si respondiendo es a la mismo pregunta... Mira, esotería. Déjanos hablar algo, Gustavo. No sea hooligan.
Perdona, sí. Respondiendo a la pregunta, es un tema complicado. Yo entiendo que, no compartiendo la postura del documento político propuesto por el promotor, entiendo que es un tema complicado, que hay más de 8.000 municipios en España, y que aunque efectivamente son los pueblos municipios donde más claramente se puede ver representada esa casta de la que hablamos todo el tiempo, el caudillo del pueblo, etcétera, etcétera, sin embargo, esto hay que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo, digamos, porque lo que tenemos entre manos es una cosa muy seria y no podemos permitir que se nos vaya a las manos. O sea, nuestra postura concreta era que no necesariamente tendría por qué tomarse una decisión sobre esto en este proceso, digamos, en este momento del proceso constituyente, que entendemos que seguramente habría que supeditar la presentación de candidaturas a según qué requisitos, pero que eso se hubiera podido acordar en un momento posterior. Bueno, nosotros sí que tenemos una propuesta concreta sobre esto. Sí creemos que este era el momento, sobre todo porque entendemos que no es una decisión aislada del objetivo político, ¿no? Sino que ahora se abre un ciclo electoral completo que incluye elecciones municipales, elecciones autonómicas y después elecciones generales. Y que hay que entender el ciclo político electoral completo, no solamente con las municipales, sino cómo afectan las municipales al proceso autonómico y también al proceso de elecciones generales, que es para nosotros el objetivo último, porque lo que entendemos es que ganar esas generales es lo que nos puede permitir empezar a hacer muchísimos cambios, no solamente a nivel estatal, sino, por ejemplo, devolver competencias. No me interrumpas, por favor. No, y sobre todo no me hagas burla, porque yo estoy intentando debatir contigo en serio. Juro que no es burla, es ironía, pero burla entonces, no te haría nunca, Irene. Bueno, pues déjame terminar, porfa. Déjame terminar, a ver si te convenzo. Entendemos, decía, que desde las generales podemos conseguir devolver, por ejemplo, muchas competencias a los municipios que les han sido robadas ya por el nivel autonómico y por el nivel estatal. Entonces, no es tan cierto que solo ganando las municipales. Dicho esto, también planteo que la propuesta del equipo, Claro que Podemos, no es no presentarse a las municipales, es concurrir a las elecciones municipales en candidaturas de Unidad Popular. Por dos motivos. Primero, por lo que decía el compañero, porque hay que ser muy cuidadoso, porque como nosotros entendemos el proceso completo, municipales, autonómicas, generales, no podemos permitir que con un solo caso que haya de malas prácticas por parte de un representante de Podemos, nos carguemos el ciclo completo. Ese es, digamos, pero el argumento. ¿Cómo lo va a ver si sois el pueblo? Ese es digamos, el argumento en negativo. Pero hay un argumento en positivo que es muy importante, y es que a nivel municipal, no solamente es donde más de cerca se ve a la casta, también es donde más de cerca se ve que en la unidad popular y el empoderamiento popular y ciudadano toma cuerpo. Y hay muchísimos compañeros y compañeras que desde antes del nacimiento de Podemos llevan trabajando en ese proceso de convertir los consensos sociales en política institucional. Y por eso precisamente creemos que a las elecciones municipales es un momento idóneo para concurrir no solos y tener un gesto de generosidad y de honestidad política y decir, compañeros y compañeras, aunque no seáis de Podemos, podemos ir todos juntos y todas juntas a recuperar nuestros municipios. A la vez, termino ya. A la vez que podemos hacer eso y que es el momento más idóneo para conseguir que todo ese proceso de unidad popular que se viene fraguando en lo social desde hace muchos años se convierta por primera vez en expresión político-institucional y que Podemos puede jugar un papel importante ahí, eso nos permite también focalizar el trabajo en las elecciones autonómicas y llegar a las generales, con todo. Con todo y esa estrategia completa es la que estamos proponiendo. Es palabrería. Bueno. No puedes decir, no voy a gobernar por si acaso me surge un caso de corrupción en Argamasilla de Alba, pero quiero gobernar en un país con 47 millones de habitantes y un billón. Y además no lo vamos a hacer solos, Gustavo. No lo vamos a hacer solos, porque es que hay muchísimos trabajadores y trabajadoras que, sin ser necesariamente de Podemos, lo que están diciendo es, por favor, que lleguen ya estas personas a gobernar este país para que nos dejen hacer nuestro trabajo, porque estamos rodeados de políticos incompetentes. Yo me callo porque los trabajadores son siempre honrados. Ninguno roba, ninguno se da de baja falsa. Yo creo que la mayoría son honrados y honestos, y sobre todo no han robado las cantidades abusivas que nos han llevado a la ruina. Las mismas cantidades abusivas porque no se pueden robar. Estamos al borde del tiempo. Los puedo dejar unos segundos a cada uno para que maticéis algo, yo creo, sobre este tema concreto que yo creo que interesa mucho a la gente. Sí, me duele tener que darte la razón en una cosa. Empezáis pronto. Y es que efectivamente, vamos a ver, hay una cuestión fundamental, y es que un proyecto político como Podemos necesita confiar en la gente.
Y confiar en la gente significa que hay muchísimos municipios donde no existe un proyecto como el de Ganemos, como el de Guañem, donde seguramente se está haciendo un flaco favor a la gente cuando se le está obligando a esperar 5 años más para tener la oportunidad de provocar ese cambio que estamos todos ansiando. Y en ese sentido, creo que sin arriesgar el proyecto político no se puede supeditar todo solamente a las elecciones generales, que sin duda son, estoy de acuerdo con Irene, son el objetivo principal, pero no podemos dejar de lado también a toda esa masa movilizada de gente que está buscando ya la intervención en un montón de municipios. Y si sale un caso de un corrupto, pues, ha salido, pues se le condena lo que haga falta. Sí, yo también, lo que he escuchado de la Asamblea es que Podemos va a estar presente en las elecciones municipales. Por supuesto, es lo primero que he dicho. Nosotros queremos concurrir. Efectivamente. Cada momento y según las circunstancias. Eso es lo que estamos debatiendo. Que Podemos va a estar en las elecciones municipales, no cabe ninguna duda. Lo que estamos debatiendo es cómo vamos a estar. De todas formas, como confiamos en la gente, lo que hemos hecho ha sido someter esta, igual que el resto de propuestas, a la decisión colectiva, y lo que decida la mayoría será lo que hagamos, porque al final, como confiamos en la gente, lo que decidan la mayoría de compañeros y compañeras será seguramente la mejor estrategia para conseguir nuestros objetivos. Voy a dar a las últimas. Es muy fácil cómo estar, simplemente somos de Podemos y nos presentamos, no tiene más vueltas. Mira, yo te voy a decir básicamente, ¿por qué desconfío profundamente de Podemos? Me he leído vuestro programa y hay unas cosas que tengo grabadas a fuego desde niño, que son unos principios. ¿El programa europeo? ¿Las resoluciones que se han aprobado? El programa que salió, me leo todo lo que sale de todo. Se han aprobado 5 resoluciones. Y son unos principios. Tengo el programa este, que fue el que se presentó a las europeas y el otro, y son unos principios que están en la constitución de ese régimen que nos ha dado el mayor bienestar de nuestra historia. Son los principios de mérito y de capacidad, de esfuerzo y de sacrificio. ¿Sabéis cuántas veces aparecen esas palabras en el programa de Podemos? Ninguna. Podemos se me representa como una cosa muy bien intencionada, pero se me representa como la película Bienvenido, Mr. Marshall. Aquí han venido los míos, aquí dan cosas y casas, y vamos a hacer la lista de regalos, porque vienen estos. Y te digo una cosa, la película Bienvenido, Mr. Marshall, de Berlanga, refleja cómo es este país. Gustavo. Y creo que así va a terminar la historia. Bueno, brevemente, porque además creo que tenemos un problema de sonido sobrevenido y que no sé cuál es, por cierto. No, este programa ha generado muchísimo respeto en Europa, que es para donde se creó. O sea que debes decírselo a los eurodiputados del partido del grupo de la izquierda europea, por ejemplo, donde ha generado un amplísimo respeto, tanto eso como nuestro grupo parlamentario. Y yo creo que además hay una garantía, y es que estamos diciendo cosas muy sencillas, cosas que son comprendidas y aceptadas por todo el mundo. Queremos que los consensos sociales que nos permiten garantizar la vida digna en este país pasen a ser política real del gobierno de este país a todos los niveles. Y como eso es una cosa tan incontestable que hasta tú estarías de acuerdo con ella, pues bueno, luego todas las críticas que tú intentes sobrevenir, como que no somos capaces o que lo que quieras, eso existe, y hay los instrumentos y se ha dado. Pero ¿por qué me interrumpes? Bueno, Gustavo, te tengo que felicitar, te había pedido el favor de que vinieras aquí a hacer lo ha hecho. Malo. Has superado a Marwenda. No he podido aclarar lo del perrito. Bueno, otro día será. No, pero ha estado muy bien. Y a vosotros también, felicidades también por haber contrastado estas opiniones, que además enriquecen un debate importante para el conjunto de la ciudadanía española, como es el debate de Podemos. Una fuerza política que sin duda... Que se anime la gente a votar. Que se anime a votar. Podéis votar en podemos.info las diferentes propuestas y alternativas. Ahora se están votando los documentos y posteriormente los equipos de dirección con los que se dotará Podemos para el próximo futuro. Un abrazo para todas y todos.